Luego de que la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Querétaro buscara la reinstalación de 128 maestros que fueron cesados de sus labores en el estado, esto a consecuencia de la anterior reforma educativa, el secretario general de la sección 24 del CENTE, Maurino Morales García, informó que aún se está analizando quiénes pudieran regresar a sus puestos de trabajo. Dijo que si bien las plazas están disponibles para el regreso de los profesores, hay quienes decidieron por propia decisión firmar su renuncia, así como casos de profesores que ya no se encuentran en el país, por lo cual se revisará en profundidad quienes pudieran estar ocupando las plazas. Asimismo, Maurino Morales recordó que al principio se buscaba la reinstalación de 132 profesores, sin embargo, 4 de ellos ya fueron reinstalados en sus puestos de trabajo. ¿Qué se ha manejado? Que sería con 1 de octubre. Serían reincorporados, insisto, fue resguardado siempre su lugar de los compañeros. En otros estados entendemos que no pasó lo mismo, aquí estaba el lugar, porque todos entendíamos, desde el equipo jurídico, que estábamos en una controversia legal, y en virtud de ello el espacio no podía ser ocupado por nadie, ciertamente por compañeros interinos, pero quedó resguardado en las condiciones que tengan que regresar, van a regresar. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informó para Noticias RTQ, Paulina Mares.